días a todos, compañeros. Bueno, pues nuevo día de caza. Hoy vamos de zorzalitos. Y a ver si tenemos más suerte que estos dos últimos primeros días. Porque la verdad es que no hemos atinado a coger un puesto en el que poder divertirnos y tener lances. Así que no sé siquiera si me habría permitido los lances que tengo poder hacer un vídeo y haberlo editado, porque es que no hemos tenido fortuna y ya está, a ver, hemos tirado muy poco. Así que nada, vamos para el pueblo, vamos a hablar de mi amiguete, que es donde quedamos, y a ver si tenemos fortuna hoy en el sorteo y podemos coger un puesto que nos permita grabar algún que otro lance y que me dé por lo menos para editar el vídeo. Así que nada, venga, vamos para allá. Y me la dejo allí. ¿20 y tanto? Dice que 12 y gastó 3 o 4 cajas. Dice que 12 y gastó 3 o 4 cajas. Porque somos muy malos, 3 cajas tiré yo. ¿Pero qué hacéis? ¿Tú también? ¿3 cajas? 3 cajas tiré yo y maté. Te voy a grabar. 12 y una paloma. ¿Tú 3 cajas y mataste? 12 y una paloma. 12 y una paloma. Con 3 cajas que les tiraba los cartuchos enteros así. ¡Venga! Porque al fin. Escúchame. Pero porque tú no lo ves. Escúchame. Yo no lo veo. Javi. No lo ves. ¿Qué puesto te tocó el otro día? El primer día, el último. No, digo el otro día. El primero, allí en toda la viña. En la viña, donde el año pasado. Ponía a tu hermano. Porque tu hermano tiró poco también. Sí, tiró poco. Mi padre tiró más, dice. Yo ni uno. Vamos, tres tiros. Fernando mató 25. El primero lo cojo yo. Si es el 8, sí, me lío yo solo. Espera, ¿el 8 o el 9? No. Espérate, que viene esto a coger números que luego verá. Coño, pues que cojan, ahí están. Ana, fíjate. ¿Dónde vas, Solana? ¿Otra vez te ha tocado el puestecito? A ver, empezamos. No, no empezamos. ¿Cuál eres tú? No empecemos a cambiar los números, ¿eh? El 6 tengo yo. ¿Cuál? El 6 tengo yo. ¿El 6? Pues entonces este está mal o este está mezclado. Ese es el 9, tienes que cambiarle. Ese es el 9, a ver, tienes que cambiarlo. Tú, coge. Es el 9. Porque es el 6, ¿vale? Que es el 9, que cojas otro. Macho. El 7. Has ido a la escuela, pero no has sido buen estudiante. El 7. El 1. El 1. A la viña. A la viña de abajo, ¿ves? ¿Te has cogido? Al 2 va. No, tú vas arriba al liriazo. El 2 al liriazo. Yo qué sé, ¿os habéis ido para allá? ¿Y más vosotros que vais más para allá? Y hay carril, pues dices, está malo, pero es que hay carril. Ahora cóbrale, sin verle caer. No le cobra ahora. Un Dios, voy a matar todos y no voy a cobrar ni uno. Bueno, todos los mato. Y no cobro ni uno, verás. Thank you.
con lo fino que estoy. Mejor. Cada vez que tiramos un tiro, me importa el lado. Tiro el peo. A ver, no te vas, que si no me la lié. Como que si no lo cobras uno, me cago en la madre que lo parió. Sí, este sí. Este ya sí, hombre. Está bien. Pues tengo que tener aquí otro. Buena, Antonio. Ese sí le cobra, ese está bien. Cuidado como estoy de fino, macho, y que no los ande cobrando, manda cojones, ¿eh? El tuyo más para adelante. Pero es que yo tengo otro sin cobrar. Pss, 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 pss. A ver, ¿a qué le pierdo otra vez? Mejor a ver, ¿se ha caído aquí? ¿Ah? Es un hidrojo. Anda, mira, hombre, ¿por dónde está? Ya lo hemos visto, jopá. Leche. Otro. Nos quedan dos todavía. A ver si damos con ellos. Uno tiene que estar por aquí. Está complicado este. Yo no caigo tan aquí, pero bueno. ¿No lo has visto ese, Antonio? Vamos a ayudar a Antonito, que Antonito no lo ve, hombre. Y eso sí, le he visto yo caer. Antonio, ¿lo has visto? No, está más para acá, está más para acá. ¿Ya lo has visto? Y yo tengo dos y no los voy a ver. Como pasan y tiras y ya se me va. No estoy en mi puesto. Madre mía, como estoy de fino al puesto, va, mira, justo. Un poquito más para allá. No, eso no. Eso no, este sí.
Estoy pendiente de cobrarlo en vez de cazarlo. Me he dado la vueltecita por aquí y están subiendo los dorsales. Pss, 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 pss. Muy alto, muy alto. Madre mía, cómo estamos. Con buen tres dorsales hoy. Ya, pon correr. Y porque no tira bien el primero, pero el sol. Pero este sí lo hemos visto. Este sí lo hemos visto caer. Siguiéndolos caer si los cobres. El problema es cogerlo. Este ha caído por aquí. Y. Joba. Joba. Esa mosca ha caído por aquí. Macho, si te he visto caerito. Ahí, ahora ya sí, joder, macho. Y aquel va a estar más complicado. Ha pegado también. Este es imposible, como nos haya quedado colgado. Este es imposible. Mira la pluma. Pero es imposible. Mira las plumas, pero es imposible porque ha caído encima. ¡Ah! Mira, qué suerte, hombre. Que le hemos cobrado. Sí, señor. Oh. Mira, es más difícil, yo creo. Le hemos cobrado. Madre mía, ¿cómo estoy hoy? ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo estoy hoy? Impresionante. Llevo una caja de cartuchos y llevo 14 o 15 pájaros, ¿eh? He fallado muy poquito. Bueno, lo habréis ido viendo. Ajá, amigo. Ajá, amigo. Aquí vas muy chulín tú. Aquí vas muy chulín tú. ¿Dónde ibas? Ajá, copón.
tirar por tirar. Eso es tirar por tirar. Y lo sabe. Perfectamente, además. Que es tirar por tirar. Ahí no le mates. Vamos ya. Le matamos tres de ellos de seguido, si no. Bueno, para allá también se está poniendo niebla. Estamos en el único hueco que no hay niebla. Un zorzal, macho. ¿Dónde están mezcladas? Un zorzal. Zorzal negro. Bonito, ¿eh? ¿Ya? ¿Dónde vas a caer? Ay. Ah, digo, no me jorobe. Te toca, ¿eh? ¡Qué machote! Me voy a perdonar, casi. ¿Dónde iba? Pájaro. Que no los veo, macho, entre las nieblas, ¿eh? No veo entre las nieblas. Un animalito. A la cabeza, pobre. Bueno, compañeros, pues damos por finalizada esta jornada y la verdad es que hasta las 10:30 bastante bien. Luego ya se echó una niebla bastante densa, ahora parece que está abriendo algo, pero no nos ha permitido disfrutar lo que debíamos. Aún así, vamos a ver, ahí está el plantel, que voy a hacerme una foto.
Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Y un par de ellos que se ha llevado un compañero, que lo han caído al lado, 22. Así que, vamos a ver, bastante contentos, ¿eh? Hoy ya tocaba y nos lo hemos pasado bastante bien, pero que la puñeta es que a las 10 y media más menos se ha puesto la niebla densa, que imagino que la habréis ido viendo en los vídeos, y podíamos haber llegado perfectamente al cupo. Pero bueno, bastante contento, ya nos tocaba tener una jornada divertida y a ver si puede ser que siga la tónica. Así que aquí dejamos el vídeo. Espero que os haya gustado porque creo que graba bastantes lances. Como se vean ya, imagino que bien, pero no lo sé, lo tendré que ver en el ordenador. Venga, dejamos aquí el vídeo. Me despido, compañeros. Adiós.